nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Y ahora, Alejandra. El Señor les ha dado un regalo, digamos, su vida, sus 15 años. Y hoy ustedes vienen a darle gracias a Dios por ese regalo. Y también el Señor las invita, y a todos nosotros, aunque no tengamos 15 años, a hacer un alto en nuestra vida y pensar si vamos bien, si estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, qué cosas hay que corregir, qué cosas hay que, aumentar en nosotros, sobre todo la virtud, la humildad, para que nuestro Señor nos ame mucho. Pídale a nuestro Señor que haga Santísima Virgen esas gracias. Antes, vamos pidiéndole perdón a Dios por las faltas que hayamos pedido al Señor en nuestra vida, pensamiento, palabra, obra y omisión. Digamos todos: Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, te pedimos que mires con bondad a tus hijas, Isaura y Alejandra, aquí presentes al pie de tu altar. Ellas han venido a celebrar la vida que tú les has dado por medio de la fe santa de sus padres. Confírmalas en la vía fe que las trae aquí por medio de los dones del Espíritu Santo. Guía sus pasos por la vida como guías a tu hija favorita, la Virgen María. Así también que Isaura y Alejandra siempre te agradan y animen a otros a conocerte, a amarte, a servirte por la vida cristiana que ellos viven plenamente. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Senta a Dios. Escuchemos la palabra. Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó: ¿dónde estás? Este contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. El Señor explicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso el árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que me diste, tu compañera, me dio del árbol y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me ha engañado y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza mientras tú te abalanzarás sobre. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todo el viviente. Palabra de Dios. Canten al Señor un canto nuevo porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un canto nuevo porque ha
profetas y las familias, su diestra le ha dado la victoria en su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cada vez el Señor nuevo que ha hecho para mí. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclaman al Señor, tierra entera, griten, bien, todo. Canten al Señor, nuevo que ha hecho los maravillosos. De pie. Éramos hijos de él, sin embargo,
heredero del cielo, y él envidia esas gracias, esos regalos. Porque a él no le dio eso. Él no quiso darle reverencia a Dios en la persona del Hijo. Yo no lo serviré, fue la respuesta que le dio a su padre. Y entonces Dios no lo escogió para que él fuera nuestro representante de la tierra de la humanidad. Por eso tenemos que dedicar quizá a la familia. No tengan miedo a las pruebas de la vida, no están solitos. Dios está con nosotros hasta el final de nuestros tiempos. ¿Cuánto queremos hablar? Habrá Dios 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100 años, que por favor. Pero lo importante es que no estemos nosotros, estemos viviendo en su presencia. Y el caminito es Jesús. Así que todos ustedes que han venido a acompañar a Isaura Alejandra, llévese bien aprendida la lección. Cada 8 días, misa, comunión. De modo, Cristo nos ha dicho, el que me come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Abusados, no sé qué tantas comuniones llevarán en su vida, porque desgraciadamente tenemos esa costumbre muy fea de que hicimos la primera comunión y jamás lo vamos a primera comunión, las muchachas que hacen fiesta de 15 años, pues como una de 15 años, el día que se casa, y si acaso, el día que ya estemos estirando la pata, comunicaremos. Los hombres, el día de la primera comunión, y el día de que se casaron, ¡bum! Espantoso. No queremos alimentar el alma, nuestra alma. Jesús es el alimento del alma. El alma necesita fortaleza de Dios para poder vencer las tentaciones del mundo y de la carne. Tenemos que estar fuertes. Si nosotros no tenemos esa fortaleza, le fallamos a Dios y le fallamos a la sociedad. Ustedes lo verán en televisión, los medios de comunicación, periódicos, que mataron, que robaron, que ahorcaron, quién sabe qué hay que salvar, guerras y un montón de cosas que hay en el mundo. Injusticias. Haciendo la cosa. Entonces, para no entrar en esos terrenos, hay que caminar por el camino de Jesús. Y él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que no le buscan otras cosas para llegar al cielo más que a Jesús. La Virgen María, ella no lo reclamó, su carácter. María si hubiera dicho, no lo quiero ser la madre, sino que hubiera venido un Señor a reunirnos, hubiéramos todavía en el pecado. Y ese pecado nos llevaba a la perdición, como le sucedió al demonio. Aparte, también maldito, vete al fuego eterno. Y ahí se inventó el infierno para el ángel, malo y sus ángeles. No es para el hombre el infierno. Al infierno va el que quiere. Y yo no quiero que usted vaya al infierno. Luche por ir al cielo. Y la lucha para ir al cielo, ya les dije, cada 8 días su misa, su comunión, su confesión frecuente, si quieren las 3, 4, 5 al año. No necesitan estarse acostando cada rato para comulgar. En la misa siempre hacemos un acto de contrición. Se fijaron ahorita que le dijo, Señor, ten piedad. Con esa palabrita el Señor nos perdona los pecados. Yo di una absolución general. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y ustedes dicen,
Padre quiere decir yo creo. Entonces, vamos a ir, sean prácticos en su vida de fe. Nunca vengan a misas llevarse a nuestro Señor en su corazón. Venid al templo para llevarlos a Jesús e irnos en gracia de Dios. Para poder luchar con todos los peligros que hay en el mundo. Muchachas, no tengan miedo. Luche por alcanzar la vida eterna todos los días que Dios les conceda estar aquí en esta tierra. Bien, pónganse de pie. Y les voy a hacer unas preguntas, a ver si las pasan. Y a todos ustedes, para que también se a ver, Isaura, Alejandra, papás y todos ustedes, pueblo de Dios, renuncien al pecado para que puedan vivir en la libertad de hijos de Dios. Renuncien a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice. Renuncien a Satanás, Padre y autor del pecado. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, que el cielo y la tierra? ¿Creen en Jesucristo, único Hijo Señor nuestro, que nos dé la vida mía, que padeció, que se entre los muertos está sentado a la derecha del Padre? Se cree. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos y el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Se cree. Ahora digan todos: yo ofrezco, Señor, nuestra vida, nuestros pasos, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Concédenos la gracia de comprender tu mandamiento nuevo, el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Que tu gracia en nosotros no se vuelva vana. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Oh María, Madre mía, presenta mi ofrenda y mi vida al Señor. ¿Cuál es la ofrenda? La vida, no la existencia de Jesús, se lo ofrecemos, ¿verdad? Sé siempre nuestro modelo de mujer valiente, nuestra fortaleza y nuestra vida. Tú tienes el poder de cambiar nuestros nuestro corazón y haznos dignos hijos tuyos. Amén. Si quieren ahorita entregar las flores a la Virgen María o después de la comunión. Con su vida
invitan a Dios al Señor. Te rogamos, Señor. Con sus papás y padrinos, acusados de su fe, para que con su palabra y ejemplo las ayuden a seguir fielmente a Cristo, rogamos al Señor. Te rogamos, Señor. Recuerda a Francisco, con su obispo, con su hermano, con su bien, con todos sus colaboradores, para que sean siempre fieles a la gracia de su bautismo y a que el ministerio del mundo en bien de todos, rogamos al Señor. Por todos los jóvenes están aquí presentes, amigos de Cristo y Alabanza, para que abran sus ojos a lo hermoso, sus gritos, los verdaderos, su corazón a lo bueno, rogamos al Señor. Por todos los jóvenes del mundo, en especial de la nuestra comunidad Santa Cecilia, para que el plan de la cultura de día, escuchen la palabra de Dios, la guarda en nuestro corazón y la vida generosamente, rogamos al Señor. Rogemos al Señor, te rogamos por ellos. Escucha, Padre Celestial, con amor, las oraciones de tu familia, pues pon en ti su confianza. Ayúdanos para que se vean bien de todo mal y enriquecidos con toda clase de bienes. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Senta Dios. Cuarto, que va a ser entregado a su
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabar la cena con buen cálido, donde gracias de nuevo pasó a sus discípulos, siendo todos los bebidos de él, porque este es el cálido de sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra muerte. Ven, Señor Jesús. Haz pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan y el pan de la salvación y la gracia que nos hace digno y servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo contenga el alma y la agua y nos participamos del cuerpo santo de Cristo. Acuérdate, Señor, en tu iglesia que teníamos para la tierra, la vida, la tierra, y el glorioso Jesucristo, ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Pero el Papa Francisco, cuando se ha hecho probado en todas las pasadas en pedra del pueblo, llevará su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se convierten en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de su juntos, personas que están falleciendo en este momento, personas que mueren por la violencia, por su vida, en el tráfico, en el accidente, en la guerra, almas del purgatorio, de los atentados y de todos los que han muerto en tu misericordia, que los apóstoles de la cosa. Ten misericordia de tus almas, de la Santa familia Maricón y todos están ahí presentes, y así con María, la Madre de Dios, José San José, los apóstoles, los padres, santos, y de igual que hubieron comenzado a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo con la vida de la eterna y cantamos sus alabanzas. Por Cristo, por él y en él, a ti Dios Padre, nos potente en la unidad del Espíritu Santo, por honor, por gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora los invito a que recen el Padre Nuestro. El Padre Nuestro también es un acto para pedir perdón a Dios por nuestros pecados, que decimos perdón nuestros pecados, también nosotros perdonamos a los pecados abusados, para que Dios los perdone, está supeditado que también nosotros perdonemos las ofensas que nos hacen a nuestro prójimo. Si no sabemos perdonar al prójimo, estamos en perdón. Así es que, echarle ganas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos tu nombre, Padre nuestro, perdona nuestras ofensas que estamos en la tierra y nos perdonamos a nuestro prójimo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz que tengas en el laboratorio, tengas en cuenta nuestros pecados, y la pertenencia de tu palabra. Concede la paz y la unidad que nos reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, dense fraternalmente en salud y paz. Thank you.
Dios que ha preparado al mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que bendiga a ustedes. Tengo una palabra tuya. Thank you.
vivir lo que nosotros vimos en la Santa Misa todos los días. Quien no viene a misa no está viviendo, está viviendo con el Espíritu. Allá ustedes, yo ya se lo declaré, ya se lo dije, el día que me muera, que Dios no me diga yo que no lo dijiste. Yo les dije, pregúntenles a ellos cuando ven, a ver qué es lo que van a responder ustedes a Dios. Y si no le responden bonito a él, ¿cómo sería la respuesta? Que a partir de hoy, o sea mañana, lo que escucharon con él en práctica, y se lo dije claramente, misa conmigo, confesión como fuente, vida de oración, que es platicar con los hijos, nuestros problemas, problemas, nuestras necesidades, y vivir en familia bonito ese amor de Dios, amándonos, peleándonos. Y luego divertirnos bonito, salir a paseos en el campo, familia, y no estar horas y horas aplazados viendo la televisión dolorosa, o estar con el aparatito que le digo que están aquí, esclavo de esa cochinada. Y a Dios nunca le manda ningún recado. A todo el mundo le sufrir, menos a Dios. Y le pide nada a Dios. Señor, ayúdame. Bueno. Ya no les digo más cosas. Bien. Le doy la bendición. Dios en su providencia amorosa, pues, salvar al templo humano por su Hijo, que no se la Virgen María los pone sus bendiciones. Amén. Y a todos ustedes reunidos hoy para celebrar con devoción la fiesta de Isaura y Alejandra, perdón, que el Señor les conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, nos podemos ir en paz. Demos gracias.
inicio con la ceremonia, así que vamos a pedirle que se pongan de pie todas las personas que se encuentran presentes en este bonito evento de 15 años. Así que vamos a recibirlos con un fuerte aplauso a las señoritas de esta quinceañera, 16 años, y Sara Bailón, Alejandra Bailón, acompañadas con los papás José y Pate. ¡Pues vayan los aplausos! ¡Fuerte, fuerte las palmas! La verdad que sí estamos muy contentos en esta noche. Así que ahorita vamos a, en estos momentos, vamos a pedirle por ahí a Zaira Bailón para que pase al centro de la pista, ya que ella es la que está cumpliendo 16 años. ¡Fuerte el aplauso para ella! Que tienen programados para esta noche, ya que hoy cumple sus 16 años, vamos a ponerle este tema que tiene preparado para todos ustedes. Thank you.
manos. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a Isaura. Órale pues, mil felicidades. Ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a Alejandra. Fuerte los aplausos para ella, que hoy cumple sus 15 primaveras. Que también nos tiene un tema preparado para ustedes en esta bonita noche. Eres tú, reina de mi amor, como un sueño azul que a mi vida llegó. Siempre, pero de repente, un día,
los amantes. Hoy le compré a mi niña el último juguete. No me había dado cuenta de lo que ya creció. Se acabó el entusiasmo, ya se acabó el juguete. Ya ves que trajo papi, ahora te volvió. Pasaron cosas en unos cuantos días, abrió maravillosa, se hizo rosa el botón. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, no me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca, y ni se la enseñé. Y ahora se pasa horas y horas en los espejos. Ya se mira de frente, de espalda, de perfil. Ahora ya ni me dice, papi, cuéntame un cuento. Y a veces ni me besa cuando se va a dormir. Hoy que me dio el abrazo de bienvenida, noté que está más alta y que se perfumó. Como pasaron cosas en unos cuantos días, abrió maravillosa, se hizo rosa el botón. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, no me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca. Hoy está cumpliendo sus 15 años. Aplausos ahí por lo del brindis, fuerte los aplausos. Eso, hombre. Ahora no están por ahí, dando el aviso que se va a llevar a cabo.
Esto se llama el baile del caimán, dice. Dice. Más, mi pobre corazón.
you never, never stop. Can you bring it to the top? One hop. Right foot now. Left foot now, y'all. Cha-cha, real smooth. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Reverse. Reverse. Slide to the left. Slide to the right. Reverse, reverse. Reverse, reverse. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. Two hops, two hops. Two hops, two hops. Right foot, let's dunk. Left foot, let's dunk. Charlie Brown. Hop it out now. Slide to the right. Slide to the left. Take it back now, y'all. Cha-cha now, y'all. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. Three hops this time. Right foot now. Left foot now, y'all. Cha-cha now. Turn it out. Be looking out for part three. It's going to be coming to you soon. But right now, we're going to keep this groove. Here we go. To the right, y'all. To the left. Take it back now, y'all. Four hops this time. Right foot now. Left foot now. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Cha-cha again. Turn it out. Take it back now, y'all. Right foot, let's dunk. Left foot, let's dunk. Six hops this time. Right foot, let's dunk. Left foot, let's dunk. Right foot, two stumps. Left foot, two stumps. Crisscross. Slide to the left. Slide to the right. Let me hear you clap your hand. Cha-cha now. Cha-cha again. Turn it out. We'll be right back.
noches.